Yo le tomo, y grábeme, don David. Ayer la doctora Claudia Sheinbaum invitó, así como ya diciendo cálmense los ánimos, invitó a que todos participemos en los foros, en el debate por la reforma judicial, la reforma al Poder Judicial, y yo le tomo la palabra a la doctora, a la presidenta electa. Lo que estaría chingón es ver a Sergio Mayer haciendo la chambita, ¿no? Si vemos a un Ricardo Monreal haciendo conferencias, haciendo foros, encabezando los esfuerzos, tanto que hemos criticado a Ricardo Monreal, pues que nos calle el hocico Mayer, hombre, y que se ponga a chambear. Eso es lo que encabrona, también creo yo, a muchas personas. Pero mi querido Toño, voy con las cámaras y los micrófonos contigo, porque ya nos están moviendo, ya nos quedamos solitos aquí y están moviendo las vallas a las afueras del Poliforum Siqueiros. Espero, lo digo humildemente, haber cumplido por hoy. Si bien no nos da la palabra el presidente en la mañana, mañana regresamos a ver si tenemos mejor suerte. Pues esperamos haber cumplido con nuestros planteamientos a la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, en su conferencia aquí. Espero haber cumplido con ser eco de mucho de lo que ustedes escriben y opinan en esta entrevista con Rafael Barajas, el Fisgón. Espero haber cumplido hoy, lo digo humildemente, hablando como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Mi querido Toño, voy contigo. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Yo simple y sencillamente concluyo con esto, decir que a mí me parece mucho más fácil el fiscalizar, el revisar, como dice Rafael Barajas, el Fisgón, el enfrentar una sola vez al bailarín exótico Sergio Mayer para que deje su diputación plurinominal a quien verdaderamente le corresponde, que estarlo fiscalizando constantemente, como sugiere Rafael el FIS, para que vote a favor de las determinaciones de la Cuarta Transformación. Especialmente al pensar en que él siempre ha dicho que es un alma libre y que puede hacer todo lo que él pueda, ¿no? Bueno, le quiero dar la bienvenida a la mesa de seguridad en estos momentos, que mire, se nos fue el tiempo, se nos acabó el tiempo, definitivamente el programa pues se supone que concluye a la una, entre una y 1:15, pero por supuesto que estamos con nuestra mesa de seguridad en estos momentos, y quiero saludar con muchísimo gusto al maestro José Reveles, y usted lo conoce, un periodista de larga trayectoria. Maestro, bienvenido a Sin Censura. Muy buenas tardes. Saludos, por favor, a los integrantes de esta mesa. Por supuesto, a Paco y también al maestro César Gutiérrez Pliego. Hoy, desafortunadamente, no tenemos la participación del maestro César Gutiérrez Pliego, pero sí de Paco. Y de hecho, bueno, pues les voy a pedir más bien, yo sé que ese es el tema del momento y me imagino que ambos tendrán mucho de qué platicar. Pues le voy a pedir también saludo con mucho gusto a Paco Cruz, periodista y escritor. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pepe, un abrazote. Así que sí, ya sabemos que es tarde, Toño, y hay información, así que adelante, tú preguntas, nosotros respondemos. Me gustaría muchísimo que, bueno, pues me den su opinión de lo que acaban de escuchar. Ustedes estuvieron durante pues toda la conversación que sostuvo Vicente Serrano con Rafael Barajas, el Fisgón, otro gran periodista y caricaturista que en estos momentos se enfrenta a una gran polémica y que, bueno, considera que en todo caso es un intento de la derecha de desviar la atención a lo que verdaderamente importa y que es la reforma judicial. Lo hace de esta forma el FIS, ¿no? Mientras, bueno, pues hay una serie de cuestionamientos ante sus declaraciones y en torno a este escándalo que envuelve al bailarín exótico y artista del burlesque Sergio Mayer, que pues se habría quedado con una diputación plurinominal. ¿Usted qué opina, maestro José Reveles? Mira, yo me preferiría enfocarme en lo que ha escalado hasta la Suprema Corte, cuando la ministra Yasmín Esquivel está pidiendo formalmente en una sesión privada del pleno de la Corte, la renuncia de la ministra Norma Piña. Eso es muy relevante
porque más allá de que haya tenido eco o no lo haya tenido en el momento, creo que está planteada la situación. No se le está, no está pidiendo una votación para que se determine mediante esta votación la destitución de la ministra, sino le está pidiendo a ella que renuncie por sí misma, por propia iniciativa. ¿Por qué? Porque ha habido una interlocución poco fluida, poco ordenada con los otros dos poderes, ¿no? Con el Ejecutivo y con el Legislativo, y se requiere una interlocución, una buena relación en las negociaciones pues, parlamentarias, porque estamos hablando de algo muy serio, que es esta relación fluida de los tres poderes, que no se ha logrado desde que llegó Norma Piña en enero del 2023 a la presidencia de la Suprema Corte, ¿no? Se suma a esto lo que dijo en Guadalajara el coordinador del Senado, Ricardo Monreal, porque habla de que la rispidez y el conflicto entre los poderes de la Unión ha sido alimentado precisamente por esta falta de acuerdos de la ministra Norma Piña y por su invasión frecuente de este poder judicial a las labores que se deciden en el legislativo y en el ejecutivo. Creo que eso es lo que importa al país, ¿no? Hay una falta de pericia, de entendimiento racional, de la intervención constante en los asuntos públicos, según dijo Monreal justamente en este segundo foro de la reforma judicial. Sí acudieron los ministros a la primera parte, se desarrolló con cierta fluidez, pero creo que no estamos atendiendo a esta autorreforma que había solicitado el presidente López Obrador a la propia Corte, ¿no? No es que se les esté obligando, sino que ellos se adapten a lo que tiene que pasar a partir de la propia toma de posición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Entonces, creo que esta petición de Yasmín Esquivel es atendible en ese sentido, de que ya urge que se pongan de acuerdo los poderes para que la marcha del país tome un rumbo pues seguro, dejar estas disputas palaciegas, ¿no? Como alguien dijo ahí, sin que se identificara quién lo dijo, y no entrar, no vale la pena entrar a discutir hasta conseguir 8 votos para destituir a la ministra Norma Piña, sino que ella misma entienda que no está colaborando en absoluto para hacer más fluido la relación entre los tres poderes de la Unión. Creo que sí encaja esta petición dentro de la Suprema Corte para que se atienda esta reforma al Poder Judicial y que no haya dificultades, digamos, grandes para lograrlo, ¿no? Que lo haga la propia Corte por sí misma, que demuestre que puede allanarse a esta buena relación con los otros poderes y digamos que a partir de octubre tengamos una nueva relación, una nueva forma de trato entre los poderes para que no
continuemos con esta rispidez, ¿no? Con esta situación, pues que de alguna manera está entorpeciendo la reforma al Poder Judicial. Entonces creo que es muy atendible lo que hizo la ministra Yasmín Esquivel y no se discutió mayormente, pero creo que merece la pena que se discuta a fondo para que los tres poderes marchen en una buena relación. No al unísono, no en siempre en acuerdo, pero sí con un respeto y con una capacidad de discusión en profundidad para que las cosas no se estanquen en este país y digamos que haya una interlocución y haya una capacidad de autorreformarse de la propia Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura para que el país marche por un buen sendero. Considero que efectivamente podría ser en todo caso alguna intención de desviar la atención este incidente de solicitar la renuncia de la ministra Piña en una especie de cambalache para que de alguna otra forma exista una muy laxa, ellos le llaman descafeinada reforma judicial. Al fin y al cabo, considero que ya vendrá en septiembre la votación por la misma y tendremos que tendrán ellos que apechugar lo que ya determinó la gente con este plan C. ¿Cuáles son tus opiniones, Paco? Pues también quieres platicarnos de lo que nos planteaba por ahí también el Fisgón. Está cerrado el micrófono. Sí, lo dijo Pepe bien. Que ya lo abrieron. Mira, Toño, Pepe dice bien. La discusión sobre Sergio Mayer y sobre quién da las instrucciones, pues eso debía tener una solución rápida en esa parte. Creo que el país tiene otras discusiones mucho muy importantes como para detener ahí el tema. Eso lo pueden solucionar rapidísimo a Mario Delgado, Citlali, la Comisión de Elecciones y dale vuelo, va a haber gente que te va a traicionar. ¿Cuántos traicionaron en la legislatura pasada? Pues en el Senado tienes a Germán Martínez, tienes a Lil Reyes, o sea, siempre debes considerarlo. Así que Sergio Mayer, con todo eso que lo caracteriza, pues debe ser considerado de esa parte y pedir explicaciones. Lo otro, sí, en parte tiene mucha razón el Fisgón, la discusión ahora mismo tiene que estar centrada en los movimientos que está haciendo la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández para tratar todavía de poner en jaque al plan C. Es decir, todavía no pierde la esperanza de influir a través de nombramiento de jueces de última hora, a través de órdenes de jueces de última hora, de tratar de influir en el plan C. Sí hay un objetivo, un plan en marcha de la ministra presidenta de la Suprema Corte por poner en jaque el plan. ¿Se lo van a poder hacer? Bueno, pues mira, mientras se desvíe la atención en temas como el de Sergio Mayer, que para mí sí debía ser un tema menor, ¿eh? Debía ser un tema menor porque tenemos en el gabinete, en la legislatura, Senado, Cámara, a muchos traidores y hay que considerarlos. Es parte del juego al que uno entra cuando está en un proceso electoral tan delicado como el que acabamos de pasar. Lo otro, requiere mucha más atención. ¿Por qué? Porque sí tenemos lo que dijo Yasmín Esquivel, es cierto, la ministra Norma Lucía Piña Hernández debió haber renunciado, no ahora que lo piden, mira, debió haber renunciado el día que se conoció que sostuvo algunas reuniones clandestinas, no fue una, fueron varias, con a Alejandro Moreno Cárdenas para entablar ciertas relaciones con el Tribunal Electoral o los magistrados del Tribunal Electoral así que eso debía estarnos ocupando ¿qué está haciendo Norma Piña? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo piensa salvarse? Si alguien piensa que va a renunciar,
que la va a correr. Norma Piña no es una persona que atienda sus órdenes sola, es parte de un grupo político que encabezan a peñistas, calderonistas, así que ella tiene que atender a eso, y claro, como todo mundo, tiene que salvar su pellejo, así que hay que ver qué va a pasar, qué están haciendo, y por otro lado, tienen que dar la batalla, como a través del Tribunal Electoral para conseguir, y del Instituto Nacional Electoral para conseguir el plan C, es decir, 2/3 partes del Senado, 2/3 partes de la Cámara de Diputados, y ver cómo están haciendo, lo que están haciendo, las trampas de Norma Piña. Creo que por ahí debía enfocarse esta discusión, y estos temas de Sergio Mayer, esos son alternos a todo lo que debe ocuparnos de fondo cuando acabamos de pasar una elección en la que casi 35.9 millones de personas, de electores, votaron por un plan C, y que incluye la renovación, la construcción de un nuevo poder judicial federal. Creo que por ahí debía ir. Lo otro nos está desvía mucho la atención, es muy atractivo, yo diría que es incluso muy sexy para vender notas, para llamar gente, pero se queda rezagada la discusión de fondo, Toño, Pepe. Sí, yo miren, si les soy perfectamente honesto, eso es algo que nosotros incluso le cuestionamos al presidente López Obrador en la mañana, lo hizo Vicente. Le decía, bueno, pues ya yo no veíamos ya ni siquiera una necesidad de que existieran estos foros rumbo a la reforma judicial, porque es lo que la gente quiere, es por lo que la gente votó el 2 de junio. Y en un ánimo muy conciliador, de apertura, de considerar todas las voces, bueno, el presidente López Obrador, la doctora Claudia Sheinbaum y todo el movimiento de la Cuarta Transformación dice, adelante, bienvenidos todos. Yo, vamos, esa es la forma en la que lo veo. Creo que llegará esa reforma judicial en septiembre, y que a pesar de que tengan estos foros que inviten a Piña, que Piña haga sus caras en los foros, pues se va a conseguir porque tienen los votos. Así que pues de eso tendremos que estar muy, muy pendientes. Y bueno, yo les quiero agradecer, queridos compañeros, que hayan estado en esta pues breve mesa de trabajo. Se nos fue el tiempo desafortunadamente volando, y bueno, pues esto se debe a las temáticas de la temporada, dos conferencias de la doctora Claudia Sheinbaum, dos discursos, dos momentos importantes. Aún así, bueno, pues les pido que por favor nos compartan sus redes sociales. El maestro José Reveles, él no tiene redes sociales, pero nos puede hablar un poco de sus libros, y bueno, pues tú, Paco, que estábamos contigo, ¿nos puedes por favor compartir tus redes sociales? De decirle adiós a Pepe, que está ahí, no, me despido de él y de ti con un abrazote, pero hay que estar pendientes a lo que pasó en Chiapas, no es cosa menor, un cártel formado por chiapanecos o mexicanos o guatemaltecos, el cártel de Sinaloa, que es un punto de atención en el que se debe enfocar a Claudia Sheinbaum Pardo a partir del próximo 1 de octubre. Así que temas hay muchos, Toño. Yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana, Toño, y un abrazote, Pepe. Ahí tiene usted al escritor y periodista Paco Cruz. Adelante, maestro, disculpe usted. Perdón, es que lo interrumpí, maestro. Adelante, lo escuchamos. No, me parece a mí que tenemos pendiente hablar un poco de lo que va a pasar en Estados Unidos con el tema de un Joe Biden que está totalmente distraído, totalmente perdido en muchas ocasiones, se equivoca con mucha frecuencia en público. Creo que va a avanzar mucho la posible sustitución de él, pues ya sea por Kamala Harris o por Michelle Obama o por ya se apuntó también el joven John Kennedy Jr. para sustituirlo, porque creo que no va a poder competir de esa manera con Trump, que lo vapuleó en la última reunión, y eso interesa muchísimo a México. ¿Por qué? Porque el punching bag de ellos dos, pero sobre todo de Trump, es México, donde Trump presume
de que consigue todo a cambio de nada y que lo va a seguir haciendo impunemente, dice él, ¿no? Entonces, creo que sí interesa discutir el tema, ¿no? Ojalá que lo podamos hacer el próximo martes con mucha más profundidad. Claro que sí, maestro, totalmente de acuerdo. Están en esos momentos ya analizando esa sustitución de la candidatura y en medio de una problemática muy gruesa, ya que la Suprema Corte de acá de los Estados Unidos, de mayoría republicana impuesta por el mismo Donald Trump, lo acaba de hacer prácticamente inmune a cualquier tipo de acusación penal formal, hablando de supuestamente la oficialidad, es decir, lo pone por encima de la ley y enfrente de un presidente que pues ha demostrado sus debilidades y su gran deterioro. Pero bueno, de esto platicaremos. Yo les quiero agradecer, ahí tiene usted por supuesto al maestro José Reveles, gran escritor, gran periodista, junto con el queridísimo Paco Cruz, también escritor y periodista, aquí en Sin Censura. Gracias, compañeros.